Bueno, señores, agárrense. Noticia de último minuto. En Puerto Plata, autoridades desmantelan un punto de venta de drogas en el Inver e incautan armas de fuego y dinero en efectivo. Asimismo, también en otro hecho, un agente de la Policía Nacional resultó herido de proyectil de arma de fuego luego de ser atracado o asaltado por un delincuente. Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta al video y a que comparta las informaciones. Bueno, señores, y en el Inver, Puerto Plata, tras una ardua labor de inteligencia e investigación, las autoridades de esa provincia arrestaron al nombrado José Ramón Reyes Isla detrás del multiuso del Inver, donde se tenía información de la existencia de un punto de sustancias controladas, ocupándole una pistola marca Versa calibre 9 milímetros, igualmente la suma de 5.650 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una cantidad considerable de sustancias ilícitas. Según a una nota informativa, entre las sustancias confiscadas se decomisó aproximadamente 550 porciones de marihuana, 375 porciones de cocaína y 200 porciones de crack. La operación conjunta donde fue posible la captura de este narcotraficante fue encabezada por el capitán Andrés Duarte de León, supervisor zonal del Inver, y el sargento mayor Ariel Álvarez Pascual, encargado de la sección del DICRIN del Inver, junto con personal de la sección del DICRIN de Villa Isabela, Luperón y El Mamey, por mandato del director regional norte, general Jorge Luis Galán Guerrero, se logró la detención en flagrante delito del nombrado José Ramón Reyes Isla, alias El Menor, dominicano de 29 años. Reyes Isla fue detenido en el sector detrás del multiuso del Inver, donde se tenía información de la existencia de un punto de venta de sustancias prohibidas. Las autoridades informaron que el detenido, junto al arma de fabricación casera y los demás materiales incautados, serán remitidos al Departamento Nacional de Control de Drogas, DNCD, para los fines de los procedimientos legales correspondientes. El capitán Andrés Durán de León, en representación de las autoridades policiales del Inver, informó que este tipo de operaciones o operativos continuarán realizándose para mantener el orden y la seguridad en la zona. Bueno, señores, y justamente ahora mismo, al tiempo que nos encontramos redactando esta noticia, se acaba de entregar el último implicado en el caso del taxista Uber de Santiago. De acuerdo a nuestros corresponsales que nos hacen llegar la información, la Policía Nacional emitió un comunicado en el día de hoy, sábado 20 de abril del presente año, mediante el cual a toda la ciudadanía le informa que ya se encuentra bajo el poder de la institución del orden el último sospechoso relacionado con el asalto al taxista en el sector Elegido de Santiago. El mismo, señores, optó por tomar la decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades para los fines legales correspondientes, al igual y como lo hicieron los demás jóvenes que participaron
en el atraco. Los individuos detenidos en relación a este incidente son los nombrados Wardy Peña Almonte, apodado como Habichuelita, y Jordan Steven Pérez, conocido como Guandulito, ambos de 20 y 18 años de edad, respectivamente. Junto a los antes mencionados, se encuentra ahora detenido también un menor de 16 años, cuya identidad se mantiene confidencial por razones legales. Bueno, ¿por qué usted se entregó a la Policía Nacional? Porque la policía me andaba buscando para cuidar mi integridad física. Estamos haciendo entrega al director regional de Ciudad Central, Juan Reynoso, el joven aquí presente, ya que él mismo está siendo buscado por un proceso y así cumplan con el debido proceso. La Policía Nacional le exhorta a todos los ciudadanos que cometen delitos en esta jurisdicción que se pueden entregar por la vía que entiendan correspondiente, y la policía, como dije, le garantiza sus derechos y su integridad física. La Policía Nacional es una institución que le dará seguimiento a todos los hechos ilícitos que se cometan en la ciudad de Santiago y el país. Nosotros estaremos detrás de los delincuentes, las personas que cometen ilícitos. El joven era activamente buscado por un video que salió en las redes sociales donde a un taxista lo despojaron de su celular y dinero en efectivo. Nosotros estábamos tras la pista de él. Él decidió entregarse de manera voluntaria y por ende nosotros le garantizamos que sus derechos serán respetados aquí en la policía. Bueno, señores, y en otro hecho, un suceso lamentable fue reportado donde se involucra en este incidente violento ocurrido en el interior de un centro comercial ubicado en Jaina, San Cristóbal, a un cabo de la Policía Nacional identificado como Luis Bocío Cuevas, quien resultó herido de bala por un atracador que lo despojó de su arma de reglamento. El agente policial herido, el cual se encuentra adscrito al cuerpo de ayudante militar, recibió un disparo en el cuello por parte del delincuente. De momento se desconoce el paradero y la identidad del agresor. El recién acontecido suceso ha generado preocupación en la comunidad, la cual espera que las autoridades correspondientes trabajen diligentemente para capturar y procesar ante la justicia al individuo, del cual se ha comenzado a difundir una fotografía para tratar de ubicarlo lo más rápido posible. Esta es la foto del presunto delincuente responsable de haber perpetrado el atraco, donde despojó al antevisto agente de la Policía Nacional de su arma de reglamento y lo hirió con un impacto de bala en el cuello. Compartan las informaciones por todos los medios y sobre todo los invito a dejarme saber su humilde opinión con relación a estas tres noticias debajo de este video en la caja de los comentarios. Antes que nada, también le voy a pedir a que por favor le dé me gusta a este video y difunda la información por todos los medios con el fin de poder dar con el paradero de este delincuente.